Bienvenidos a esta conferencia de Fintech Forum 2021, un evento organizado por Panamax en conjunto con ID Now. Agradecemos a todos su presencia en este espacio. La siguiente charla estará a cargo de Irene Hernández, quien desde Estados Unidos se conecta hoy con nosotros para hablar acerca de la banca por WhatsApp en vivo. Antes de iniciar con la conferencia, déjenme contarles que Irene es parte del equipo de Panamax en función de ingeniero de soporte e implementación regional. Irene proporciona el apoyo a la etapa de implementación de nuevos productos y también el soporte de las plataformas entregadas. Tiene como experiencia la implementación de la solución de movilidad financiera para reconocidos clientes en México, mientras que también está en otras regiones de Centroamérica y Estados Unidos. Ella está enfocada en garantizar la satisfacción de los clientes de Panamax y en garantizar la entrega, que las entregas sean exitosas. Antes de ser parte de Panamax, Irene fue administrador de plataforma MFS para Tigo El Salvador. Y quiero contarles que antes de comenzar, vamos a ver el siguiente video. De Panamax. Estaría representándoles el día de hoy nuestra solución para movilidad financiera por medio de WhatsApp. WhatsApp es una herramienta que hoy en día ha sustituido prácticamente la mensajería. Hace unos días ocurrió el evento donde se cayeron todas las redes sociales, en el cual, a pesar de que era muy gracioso posterior del evento, de la falla, como la importancia que tiene WhatsApp en nuestras vidas, en cómo nos comunicamos actualmente entre unos y otros, y podemos hacer uso de esas tecnologías para ampliar nuestra gama de negocios, expandir nuestros horizontes con los usuarios. Actualmente tenemos varios servicios que se migraron a SMS para poder hacer compras de recargas, dar soportes al cliente, poder presentar el estado de cuenta, diferentes funcionalidades que podemos hacer por medio o lo podemos solicitar por medio de WhatsApp. Ya hay muchas empresas que están utilizándolo, más que todo enfocados en la parte de soporte y atención al cliente, pero lo que queremos demostrar es que también tiene más capacidades para hacer y completar una compra exitosamente y de forma segura. La compra sí se hace por medio de un gateway especializado, pero si se tiene integrado a una billetera móvil, se puede hacer también dentro del mismo portal de forma segura. Entonces, la demostración del día de hoy es si tienes un servicio tercero que quieres hacer el pago por medio de la tarjeta. Pero, como digo, la infinidad de casos de usos es variable,
y se puede comprender diferentes modelos para diferentes empresas. Así que vamos a empezar la presentación. Muy bien. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando estamos es, uno, o tenemos el usuario agregado en un contacto, o las empresas se pueden poner como el link corto para que pueda cargar automáticamente en tu WhatsApp. Voy a hacer la demostración por medio del WhatsApp de la computadora. Igualmente esto aplica para los teléfonos, pero es para dar un poquito más facilidad en este momento de la demostración. Le voy a enviar un hola, puede ser cualquier palabra. Mientras se detecte como una actividad en la sesión, se va a tener como una respuesta de parte del chatbot. Entonces, si se pueden ver, ya recibí la primera respuesta donde dice hola Irene Hernández. Esto es porque yo ya he hecho consumo de este servicio, ha almacenado mi número de teléfono y puede proporcionarme mi nombre en la pantalla. Obviamente, si es la primera vez que se conecta el usuario, no voy a tener esa información y sería un saludo genérico. Pero es parte de las funcionalidades que se pueden entregar. Entonces, me da la bienvenida y me da diferentes opciones. Lo que vamos a completar hoy en día es la compra exitosa de una recarga telefónica para la empresa Telcel por el monto de 50 pesitos. Entonces, voy a escribir la opción 2. Igualmente, aquí yo puedo poner también que el chatbot reconozca el texto y no solamente a nivel numérico, sino que palabras específicas como quiero ayuda, necesito un agente o recarga, y ya poder realizar acciones de esa forma. Entonces, aquí me presenta la opción de seleccionar el servicio de Telcel, la recargar. Entonces, voy a recargar una recarga de tiempo aire. Y aquí ya hay diferentes opciones, categorías, y esto se podría vincular ya sea, bueno, las operadoras pueden manejar recarga tipo aire, compras de paquetes, productos de entretenimiento, se podrían vincular hasta para un pago de servicios de electricidad o luz, ya solicitándolo o personalizándolo para hacer la compra. Es decir, las posibilidades son limitadas. Actualmente me está pidiendo el número telefónico a recargar, ya que está considerando que es una recarga tercero, o así es como se ha definido la demostración que tenemos. Y en el formato en específico que me lo está indicando. Proporciono el número telefónico en el formato solicitado. Y ya el chatbot me, a partir del número, me ofrece como la gama de productos que yo puedo obtener por medio de este servicio. Entonces, aquí vamos, puede ser una recarga de 10 o puede ser un valor que sea cualquier número entre 1 hasta 1000, o sea, un valor flexible o dinámico, o puede ser, como pueden ver, montos fijos. Se está trabajando con montos fijos por el hecho de que en México la oferta de productos de recarga se manejan de esta forma, pero en otros países una persona se puede recargar 3 dólares, 5 dólares, 8 dólares, el valor que ellos quieran. Entonces, aquí depende mucho del producto seleccionado y cómo se necesita la configuración. Entonces, voy a dar clic a la opción 4, que son 50 pesos. Y como comento, otras alternativas de poder hacer uso de este servicio es, por ejemplo, yo tengo un servicio de USSD, porque el USSD es otro mecanismo para interacción de menús dinámicos en el teléfono de bajo consumo de telefonía, y yo puedo migrar toda esa personalización del menú para que yo la tenga por medio de WhatsApp. Entonces, aquí ya tengo la recarga de 50 pesos para el número de teléfono. Si yo estoy seguro que quiero hacerlo, me da la opción 1 o 0. Y aquí es donde ya vamos a demostrar cómo es la diferencia en este caso de uso que estamos presentando. Lo que comentaba es de que tenemos dos
opciones en este punto. Uno, si el sistema de se está conectado a una billetera de MobiFin, es decir, el MobiFin Elite se utiliza como una billetera virtual o como nuestra solución de CBS, puede ir a debitar el dinero automáticamente a la cuenta del cliente, sin tener que hacer una autorización con un medio externo. Pero en esta demostración lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el pago por medio de una tarjeta de crédito. Igualmente se pueden abrir diferentes opciones, se pueden abrir la opción de PayPal, se puede abrir por otra tarjeta, pero vamos a utilizar un pequeño gateway que hemos hecho para efectos de demostración. Entonces voy a dar la opción 1 y van a ver la alternativa que me va a presentar. Entonces aquí ya me entregó mi liga para hacer el pago. Clic al link. Esto me abre la página. Voy a compartir esta pantalla. Entonces, si se pueden notar, el servicio me envía aquí un token que es el de uso único para la página y aquí ya me lo puede traer el token en esta aplicación. Me da el monto, la fecha y hora, la cantidad del producto, porque el servidor en que estamos trabajando está en diferentes horarios, que está distinta a esta hora, pero sí estamos realizando la operación. Entonces, aquí ya me va a pedir la información de la tarjeta de crédito. Voy a usar un número que es de nuestro ambiente de demostración. No es un número real de tarjeta de crédito. Entonces voy a ingresar el número de la tarjeta. Esta es una tarjeta con marca Visa. El código de confirmación que me entrega. El nombre de mi tarjeta. Fecha de expiración, que es el febrero de 2027. Entonces, una vez que completo toda esta información, igual el recibo, la imagen, el portal, el gateway, todo esto es totalmente personalizable. La experiencia, si quieren que se redireccione a un link de PayPal, se puede redireccionar para que se complete el pago por PayPal. O sea, pues se pueden dar diferentes opciones al cliente para que complete el pago. Por una transferencia bancaria, con un coding, con una tarjeta de regalo. Son diferentes opciones que se pueden configurar. Actualmente no es seguro poder compartir números de tarjeta de crédito por medio de WhatsApp. Entonces, esta es la forma segura que podemos garantizar
que la información de la tarjeta de crédito del cliente se guarde exitosa. Otra manera que podemos hacer es de que el cliente tenga un portal donde haga como su vinculación y su alta como un usuario de compra de recargas o de billetera, y él asocie sus métodos de pagos en el aplicativo. Entonces, ya por medio de una palabra secreta, él nos puede indicar que quiere hacer ese pago por medio de la aplicación. Es decir, ahí jugar un poquito para poder confirmar la operación por medio de la aplicación y ese movimiento sea actualmente autorizado. Y eso le genera un poco más de dinamismo entre el aplicativo y WhatsApp y hacer que los movimientos sea de forma segura. Entonces, una vez que yo ya llené toda esta información, por este caso de uso, yo ya le doy pagar. Yo ya recibo mi pantalla de confirmación de que he recibido. Y en este momento no lo están viendo, pero ya se los comparto. Donde yo ya recibí mis notificaciones de compras por medio de la recarga del teléfono. Y le voy a compartir cómo se ve en el teléfono y también cómo se ve ya en WhatsApp. Entonces, como pueden ver, aquí tengo la notificación y que se ha completado el pago de forma exitosa. Y si yo quiero volver a reiniciar el proceso, puedo enviar nuevamente hola. Ahí tengo el tema de la recarga, que recibí mi confirmación, mi saldo amigo, el Telcel, los minutos. Entonces, tengo las diferentes notificaciones que recibí por medio de mi compra. Entonces, así es como tenemos vinculados los servicios de WhatsApp. Es una demostración muy sencilla, pero sí puede demostrar cómo en sí este medio o este canal no solo puede servirnos como un medio de notificación. Actualmente ya también se está utilizando para el proceso del OTP, ya sea compartido por medio de WhatsApp. Eso puede garantizar un poco más de seguridad y un poco a poco cada día el servicio de WhatsApp está moviendo el servicio de mensajería de SMS. Entonces, la otra ventaja que tenemos al utilizar WhatsApp es de que podemos estar siempre activos 24/7. Podemos tener esa interacción con los clientes y algo importante que sí se trabaja mucho en la industria es los clientes desean tener WhatsApp. Ellos van a instalar la aplicación porque la necesitan para comunicarse con sus seres queridos. Entonces, darle la opción de poder hacer sus movimientos financieros con esta herramienta, no tienen que estar pensando, ah, bueno, tal vez mi teléfono no tiene la capacidad para tener una imagen más o una aplicación más, sino que todo lo pueden hacer por medio de WhatsApp. Entonces, genera mayor flexibilidad, una mejor atención al cliente, un nuevo canal para poderle proporcionar a ellos el apoyo y de igual forma, darle como la asistencia. Ahorita vimos un escenario de pago de servicios, bueno, pago de una compra de recarga y también, como dije, se puede poner para dar el servicio de atención al cliente o autoayuda. Si yo quiero cambiar mi contraseña, yo quiero modificar algún dato de mi usuario que no sea sensible, se podría hacer por esta herramienta o también podemos hacer la opción de comunicarnos, poder poner uno de nuestros agentes en contacto por medio de WhatsApp y ya poder dar el soporte al cliente. Y como comento, ahí existen una infinidad de casos de uso. Muchas veces los casos de uso dependen mucho del tipo de negocio y de la creatividad que se tengan para poderlo realizar. Espero que esta demostración, que aunque haya sido pequeña, haya sido bastante útil. Dale un minutito, por favor, para
proporcionarles como otros datos importantes de WhatsApp. Entonces vamos a abrir en este momento una pequeña sesión para preguntas o algún caso de uso que les interesaría comentar sobre el uso de WhatsApp. Karen B. nos pregunta cuáles son los servicios que podemos extender a los clientes a través de la banca de WhatsApp. Los servicios que podemos extender pueden ser como transferencias entre personas, recargas de servicios, pago de energía, electricidad. También se podrían extender servicios de autosoporte como cambio de contraseña, reportar que tu número o tu cuenta ha sido bloqueada o bloquearla por robo. Se podrían extender también servicios como consulta de los últimos movimientos, es decir, toda tu gama de operaciones que tú podrías extenderle al cliente desde tu aplicativo, lo puedes hacer de una forma simplificada por medio de WhatsApp. Muchas gracias por la información. Creo que fue una demostración muy interesante de cómo utilizar esta plataforma que millones de personas usan alrededor del mundo y que se ha vuelto incondicional de todos, nos puede ayudar a llevar nuestra bancarización. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan un feliz día y que continúen con el FinTech Forum. Muchas gracias. Y de esta manera finalizamos esta sesión y los invitamos a seguir disfrutando del evento durante esta semana. Hasta luego.